Amigos de Colindo TV, el canal del deporte dominicano. Sean bienvenidas y bienvenidos al resumen de esta justa de Santiago de Chile en su edición número 19. Cecilia Suero y este servidor y amigo Eliseo de Pablos les da la bienvenida. Bueno. Los 100 metros ayer. No se pudo en la rama femenina, pero sí se consigue el oro en la rama masculina. ¿Y de qué manera, Eliseo? Eh? Las tres eh, salidas, dos salidas falsas, y ya la de la carrera se quedó nuestro José González un poquito. Pero era, yo creo que pero para un darle en emoción. La, primera, en la, de la segunda, segunda y en la, en la, la tercera. Pero también en los centroamericanos. O sea, era como para darle emoción, pero sí logra una medalla histórica para la República Dominicana, la primera en los 100 metros masculinos. Bueno, y medalla de bronce en la en el judo por equipos en el día de ayer eh, dieron lo mejor de sí los muchachos, los judocas de República Dominicana, que eso se colocó eh, de manifiesto al obtener cinco o 6 medallas. 6 medallas. Seis medallas en total en esta justa panamericana. ¿Otra información? En media, ya comenzó la lucha, ya la lucha sí. comenzó. Lamentablemente Juan Rubelín, que tenía combate hoy temprano en la mañana, no pudo competir por lesión. La victoria fue para St. Richardson de Estados Unidos, no se presentó. Y Ellison Adames cayó ante el norteamericano. Pares marrón en los 79 kilos. Bueno dicho esto nos vamos al desarrollo de la jornada del día de ayer porque República Dominicana sigue tratando de buscar las posiciones de vanguardia en esta jornada panamericana. El decatlón tuvo actividad, cuarto lugar, pero a partir de este momento se va a enterar usted de todo eso. Veamos. En una carrera complicada y accidentada por dos salidas falsas, González pudo vencer el reloj con 10.30 para dar al atletismo dominicano la segunda presea dorada de la cita continental. En la semifinal, el atleta Quisqueyano ocupó el primer lugar de una serie, también con 10.30 para la fase de clasificación. El deportista nativo de Baní y raso de la Fuerza Aérea también hizo historia al ganar la primera presa en la especialidad de los 100 metros planos para el atletismo dominicano en los Juegos Panamericanos. La medalla de plata fue para Felipe Bardi de Brasil quien hizo un tiempo de 10'31 mientras que el bronce recayó sobre Manuel Archibald de Guyana con un tiempo de 1031-01. González, que logra su primera presea en los Juegos Panamericanos, conquistó la plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Calibe, celebrados en El Salvador. En la cita regional, el velocista quisqueyano arribó en el segundo puesto con un tiempo de 10.26, superando a Emmanuel Archibald de Goyana con tiempo de 10.24, quien finalizó tercero en la edición de Chile. En otros resultados, Lirangi Alonso terminó en el quinto puesto del la final de los 100 metros femeninos al cronometrar 11.66. Alonso pasó a la final a ocupar la segunda posición de la carrera clasificatoria con 11.69, detrás de la mexicana Cecilia Tamayo, quien arribó primera con 11.06. El decatolonista José Miguel Paulino terminó en el cuarto puesto con un total de 7.588 puntos en la jornada final de esta justa panamericana. El seleccionado quisqueyano se impuso 4 por 1 ante la representación de Argentina en la disputa por el metal del tercer lugar. El equipo estuvo conformado por Ariela Sánchez, Eiraima Silvestre, Moira Morillo, Ana Rosa, Estefanía Soriano, Medixon del Delorber, Antonio Tornar, Elmer Ramírez, José Nova, Robert Florentino y Medixon del Delorber. El primer enfrentamiento de la selección criolla. Doblegó 4-0 a su similar de Chile en los cuartos de final y luego cayó 2-4 ante Cuba en la semifinal. El judo dominicano terminó con 6 preseas, todas de bronce, en el torneo de la cita continental. El otro bronce fue para Colombia que aventajó 4-2 a México con éxitos de Andrés Sandoval, Brigitte Caraval y Francisco Bantana y María Villalba. Mientras que por los derrotados ganaron Prisca Wait y Ángel García. Pese a competir con un ayudo Cuba ganó el título de la justa por equipos mixtos al superar 4 por 3 a Brasil. Con el marcador igualado a 3, el cubano Andy Granda decidió el duelo al vencer a Rafael Silva por Hansu Maque en tiempo extra. Con la pizarra 2-3 por Granda niveló las acciones al vencer a Silva por tres siglos y más tarde el sorteo definió un nuevo enfrentamiento entre los yudokas de más de 100 kilogramos para decidir el desafío. Granda apeló de nuevo a su experiencia para doblegar a una vez al brasileño y sumar la segunda presa dorada en la Lid Andina después de ganar el certamen individual. El seleccionado de República Dominicana inició con un contundente triunfo 81 por 53 ante el Quinteto de Panamá en la apertura del torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos. Encabezado por Juan Guerrero, Jonathan Araujo, los quisqueyanos despacharon a los centroamericanos. El equipo quisqueyano comenzó la ruta hacia la medalla panamericana. Guerrero aportó 16 puntos con 5 rebotes, mientras que tiró un 50% desde tiros de campos y Araujo aportó otras 15 unidades con 8 rebotes. Mientras a tanto, completó 71% de los intentos al canasto, incluyendo 4 de 4 desde la línea de 3, fueron los protagonistas del triunfo dominicano. Juan Suero aportó 8 puntos y fue el líder en asistencias del equipo con 7, mientras que robó Cuatro balones y Helvis Solano aportó igual cantidad de puntos y otras cinco asistencias. República Dominicana ganó tres de los cuatro acciones, dominando 17 a 10 en el primero, 28-8 a 8 en el tercero y 23-11 a 11 en el último. Sin embargo, los panameños batallaron bien en la primera mitad. En especial en el segundo cuarto, donde lograron anotar 24 puntos frente a 13 ante los dominicanos y se fueron al descanso del medio tiempo. Ganando el marcador 34 por 30. El próximo compromiso, el equipo comandado por el entrenador Néstor Elche García, ahora pone toda la atención en su compromiso del día primero, donde enfrentará a Venezuela a las 12 del mediodía. En tanto que en el balonmano masculino, el seleccionado dominicano perdió 20 goles por 36 ante la representación de Brasil en el partido de la segunda fecha del torneo de balonmano de los Juegos Panamericanos de Chile. Con el triunfo, Brasil coloca su marca de 2-0 tras victoria 51-19 ante México. Mientras que los quisqueyanos figuran con 0-2 después del Rebel 21-30 ante Chile en su debut. Por la República Dominicana, Michael Veras anotó 6 goles, seguido por Diores Mateo con 5 y Francis de la Cruz con 3. Por Brasil, el ataque lo encabezó Rudolf Halcraft con 7 goles, Janiel Langaro anotó 5 tantos, mientras que José de Toledo... Y Rogerio Morales aportaron cuatro unidades cada uno. El sexteto masculino de República Dominicana cayó derrotado este martes 13 por 1. Ante el equipo de Argentina en la segunda fecha del torneo de voleibol de esta justa panamericana. Los parciales quedaron 25-20, 21-25, 25-22 y 25-21 a favor de Argentina, que dominó 96-88 el total de los puntos. Así como 96-94 la recepción. El partido tuvo una duración de una hora. Vicente Parraguirre con 31 puntos lideró el ataque de Argentina que también tuvo el aporte de Dusana Bonacida con 12 tantos y Gabriel Araya con 8. Por República Dominicana, Héctor Cruz anotó 21 puntos, seguido por Henry López, Wilfredo Hernández con 11 unidades y Luther Rosario, quien terminó con 9 unidades. Amigos, gracias por mantener la sintonía, que hay que seguir. Baloncesto comenzó muy bien, ganó un partido ayer por 28 puntos. Bueno, hoy somos rivales, ¿no? Ay, sí, sí, Alicia, sí. República Dominicana, República Dominicana Venezuela. Venezuela. Así es, eh, balonmano masculino y voleibol masculino tienen dos partidos que tienen que ganar sí, sí o sí. Sí cayeron ayer, lamentablemente, la selección de balonmano, la selección de voleibol masculino. De voleibol masculino. No pudo el, el elenco dominicano, pero bueno, todavía queda. Sí. Queda. Lamentable la baja de María Dimitrova sí. por la lesión, no estará presente en esta justa panamericana. Pero, pero todavía hay, sí, sí, todavía, todavía hay. Hoy incluso hay que darle seguimiento a atletismo, corre Mary Lady en el los segundo 200. hit de la semifinal de los 200 metros. Tenemos al medallista de oro José González que también compite en 200 metros junto a Giancarlo Martínez que fue medallista en los Juegos Panamericanos pasado. Nuestros dos ballistas, Gerald Núñez, Juan del Santo compiten hoy. O sea que hay que darle seguimiento a la delegación. y, y de bala no, bala todavía no soy, ni bala ni salto alto no, pero también Somos hay adelante. que estar pendiente sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. a Rosangélica Santana en impulso de bala y Marisabel Senyú, hay que darle seguimiento y todo el apoyo que se pueda al voleibol masculino que enfrenta hoy a Puerto Rico y el balonmano que enfrenta a México. Bueno, todo el mundo ya está, estamos en la recta final, hay demasiadas noticias en los diferentes sí. medios de comunicación de que la delegación no ha cumplido que no sé qué, yo creo que sí, sí. Mira, Yo creo que vamos, sí, lo la que pasa, de lo que oro, pasa okay. es que eh, Estados Unidos, Canadá, Cuba, o sea, Brasil, Argentina, to, todos to, van. O sea, toda esa gente se ha ido preparando con mayores recursos, han tenido más roce competitivo. O sea, si nos ponemos a analizar, hay más. Es eh, calidad que cantidad, cantidad de medallas. Y eso fue algo que incluso el, el secretario general de, del Comité Olímpico manifestaba en una rueda de prensa: que la idea principal era aumentar la cantidad de medallas de oro y de plata. Y yo creo que vamos bien. Para los eventos que quedan y la cantidad de medallas de oro que nosotros tenemos, entiendo que la meta sí se va a cumplir. Bueno, para colocar un ejemplo, para hablar de Venezuela: Venezuela no figura en los 10 primeros de la clasificación. Ay. Pero es un país que, que, que siempre está cuarto-quinto en estos Juegos Panamericanos. Y en esta oportunidad no pudo. ¿Por qué? Habría que hacer un análisis. Como me imagino, se va a hacer un análisis acá. Pero la delegación ha respondido. Está dentro del top. 10. Así es, y ¿Eh? además tú tienes que contar con la parte humana, una lesión nosotros siempre contamos con Juan Rubelín Juan Rubelín se lesionó, no pudo competir María de Vitroma, que siempre está en el podio, no puede, entonces ese tipo de cosas hay que comentarlas, Alexander Ogando, la salida, Lidio Félix, son cosas que pasan y que lo que hay que enfocarse en la cantidad de medallas que, que nos tienen ahí, que obtengan el medallero Y que los atletas vienen respondiendo y siguen montándose la camiseta número 10 para hablar de un término futbolero para representar a su nación. Dicho esto, Cecilia Suero y este servidor y amigo Eliseo de Pablos, les decimos, será hasta una nueva oportunidad. No se retiren de nuestra sintonía de Colindo TV, el canal del deporte dominicano, tras la huella del Tindona, gracias a ese acuerdo que hizo el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano con el Canal 4, la señal original que está llevando esta justa panamericana. Será hasta una nueva ocasión.